restaurante típico de aquí de Quito. Así que sigamos recorriendo la ciudad y nos vemos en el acuario de Quito. Encontramos ahora en un acuario en Iquitos, Perú. Nos encontramos con nuestro amigo Avenamar, quien es dueño de esta empresa. Y cuéntanos, Avenamar, esta empresa, ¿cómo funciona? Ajá, bueno, amigo de Acuario TV, buenos días, buenas tardes. Encantado de tener a mi amigo Rafael acá en Iquitos. Esta es la empresa Peruvian Rivers, nos dedicamos a la exportación de peces ornamentales. Actualmente estamos mandando a México, Chile, Hong Kong, Japón, Alemania, Holanda. Acá justamente tenemos unas cargas que estamos preparando para México. Estas cajas, bueno, son más grandes, son las que peces más grandes, anguilas, algunos bagres grandes. Perfecto. Estas cajas tienen dos niveles, van dos cajas en una. O sea, va la caja de cartón y adentro esto va la caja Blumavir. Sí, pero van dos cajas. Acá una, un piso, acá otro piso. Dos niveles, ¿no? Ahora vamos a pasar a las instalaciones para que conozcan algunas variedades que tenemos en stock. Les voy a ir explicando qué cosa tenemos listo para la exportación. Perfecto. Vamos entonces, amigo. Que lo disfruten. Acá tenemos en stock Cunchi Zamora, que es un pez que viene del río Nanay. Ahora estamos en temporada baja, es un poco escaso, lo vamos juntando de a pocos hasta completar el pedido que tengamos. Acá tenemos Pleco Ranger, es una especie muy cotizada en Asia, Japón, Hong Kong, Singapur. Tiene la característica de tener buena pinta mientras es pequeño. En esta edad adulta ya deja de tener esas características que tiene ahora. Esta también viene del río Nanay, de un pueblo que se llama Tarapoto. Ahorita estamos en época de abundancia, hay muchos de estos pescados y nos es muy fácil conseguirlo. Acá tenemos algunas peceras de achitas, específicamente Martae. Esta carga está preparada para Chile y una parte para México. Estos vienen del río Nanay también, aunque también se consiguen en otros ríos, pero en este caso lo he conseguido en el río Nanay de la ciudad de Santa Clara. Estos ya están, se pueden dar cuenta que están sin oxígeno porque los estamos acostumbrando para el viaje largo a que consuman menos oxígeno durante el viaje. Acá tenemos pangarraya, que es un lenguado de agua dulce. Acá tenemos una raya motora que es conocido por todos ustedes.
Estos dos vienen del río Ucayali, está a 3 días de viaje fuera de Iquitos. Ahora en Vaciante tenemos escasez de estos peces, tenemos muy poco, pero igual lo vamos juntando de a pocos hasta completar la orden. A ver, la raya tiene en la parte intermedia de la cola, tiene una o dos espinas de acuerdo a la especie, pero en realidad toda la raya es aserrada, o sea, es como todo es peligroso, toda la raya, pero donde está el veneno está en estas puntas, donde están las espuelas. Normalmente se las exporta con las espuelas cortadas porque puede romper la bolsa con un movimiento de la cola. Excepto que algún cliente nos pida con la espuela completa, metemos dos mangueras para que no pueda lastimar la bolsa. Bueno, acá tenemos un bagre, que es un pez gato. Lo llamamos novia zapato o zapata. Puede crecer normalmente para escondido porque es un pez nocturno. Está escondido en este tubo. Esto puede llegar a crecer hasta 30, 40 centímetros. Esto viene del río Nanay. Es un pez también muy cotizado por el Asia, por su tamaño y por su voracidad, porque es muy carnívoro. Tiene la boca muy, muy grande. Son peces muy, muy agresivos y muy carnívoros. Acá tenemos el corazón sangrante, el Bleeding Heart, que es un tetra. Normalmente se consigue en el río Nanay, pero en este caso viene desde el río Ucayali, a 3 días fuera de la ciudad de Iquitos. Es un tetra que tiene mucha demanda en todos los mercados. Chile, México, Japón, Hong Kong, todos demandan esta especie. Esta especie va a ir a Chile, también a México. Acá tenemos Corydora Julie. Es una corridora más preciada, que tiene más demanda de todas las demás, aparte del Arcuatro, del Brincat. Esta corridora va también a Chile, al acuario principal de Pirque. ¿Dónde viene? Esto viene del río Ucayali, de Requena. También está a 3 días de viaje. Estos ya están aclimatados, listos para el viaje. Deben estar viajando este fin de semana. Acanthicus adonis, más conocido como plecomama, es uno de los plecos más bonitos que tenemos acá en la región de Iquitos. Estos están también listos para viajar a Santiago. Están de buena talla, están de buena calidad. Estos vienen también del río Ucayali, de una laguna que se llama Carachama. También vienen de un viaje muy largo, de 3-4 días de viaje. Acá tenemos un pez que lo llamamos Shuyo Rojo. Viene de cerca de Iquitos, en las quebradas, de más o menos a 10-12 kilómetros fuera de Iquitos. Son peces de quebrada, son peces muy agresivos. Por eso lo tenemos acá en envases individuales y tienen la facultad de esconderse. Y lo que vemos al fondo son guppies, que es el alimento de esta especie. Con la guapeta cola roja tenemos algunas variedades. En este caso es la cola roja, que es la que más demanda tiene en Asia. Guapeta. Guapeta. Es un pez vampiro porque tiene dos colmillos muy grandes, muy pronunciados. Es carnívoro. Por eso que están individuales también. La que tiene cola roja es la que más precio tiene y más demanda tiene. Hay otras variedades que no tienen la cola roja. Hay otra que tiene un punto negro a la altura de las agallas. Pero en este caso tenemos esta guapeta de cola roja que viene del río Nanay, de la comunidad de Santa Clara, a más o menos 2 horas fuera de Iquitos. Acá tenemos otra variedad de plecos, la llamamos Carachama lagardo. Esto viene de una comunidad que se llama Tapiche, a 5 días de viaje fuera de Iquitos. Esto también es una variedad muy querida por Asia. Sudamérica no lo demanda mucho. Tiene la particularidad de tener
dos antenas sobre la cabeza, ahora lo pueden ver. Este puede crecer hasta 30 centímetros. Este es Silver Dollar, este es una de las familias de los metines, viene del río Nanay, de la comunidad de Santa Clara. Y esto está listo para viajar a México. Acá tenemos una de nuestras especies más emblemáticas, que es el paiche, Arapaima malligas. Es un pez carnívoro que puede llegar hasta 3 metros de tamaño. En este caso tenemos la variedad de paiche dorado, que es de mucho valor económico. Su exportación es muy restringida. Se tiene que comercializar con documentos especiales de CITES. En este caso todo lo que tenemos acá está debidamente autorizado. Estos paiches se van a Inglaterra. Acá tenemos la especie Copeina arnoldi. Esta es una especie que viene del río Itaya, que está a la orilla de Iquitos, muy cerca. Tiene muy poca demanda. En este caso estamos preparando estos pescados para Japón. Acá tenemos la variedad de Astatus, que es uno de los de coridoras muy pequeñas, no crecen más, ese es el tamaño máximo que alcanzan. Vienen del río Marañón, de una zona que se llama Zarapanga. Está más o menos a 2 días de viaje fuera de Iquitos. Acá tenemos otra de las tantas variedades de tetra que tenemos, en este caso es el Blue Tetra. Estos se consiguen en las quebradas cerca de Iquitos. En este caso viene del río Amazonas, de un pueblo que se llama Pintuyaco. ¿Cuántos tetras más o menos hay ahí? Acá hay 200 blue tetras. Hola, soy Raúl. Y ayer Abenamar se quedó aquí. Y ahora me toca a mí mostrar los peces Acuario TV. Tenemos acá chilodos que vienen del río Nanay. Nosotros los utilizamos para exportarlos a México, a Estados Unidos, Chile mismo y a donde lo soliciten. ¿Ya? ¿Son muy solicitados? Sí, sí, siempre son queridos, son ornamentales, son para peceras, simplemente. No mucho, pero siempre nos piden. Nosotros tenemos siempre la capacidad de conseguirlos y cumplir con los clientes. ¿Y estos tienen de estado? Estos son del río Nanay. ¿Del río Nanay? Sí, del mismo río Nanay. Continuamos con otra especie que se llama Kawara, y que es del río Itaya. Son solicitadas en Japón, en Asia, ¿no? Aquí también en Norteamérica, y también son solicitadas por los clientes, y nosotros también nos esforzamos por cumplir con ellos. Ahora continuamos con otra especie similar a la anterior, que se llama churero. Estas también son solicitadas generalmente en Asia y vienen del río Nanay. Esta tiene, generalmente tiene espinas en el cuerpo. En el tema de manipuleo tenemos que tener mucho cuidado, porque si no salimos heridos. Ya, bien. ¿Son venenosas o solo...? No, solo causa un dolor, porque ellas segregan un líquido que lo utilizan ellas para defensa, y entonces eso solamente causa una inflamación.
continuamos con otra especie que es una especie de coridora. Se llama Arcuatus. Ella también tiene unas astas que son espinas en los costados y otra en la aleta dorsal que son también muy dolorosas. Estas vienen del río Ucayali, pero son de un río que se llama río Tapiche, que es un afluente del río Ucayali. Continuamos con otra especie que nosotros aquí en Iquitos le decimos cachorro. De esta hay tres tipos. Una es de cola roja, otra es luminosa, que tiene un punto negro al costado, y otra es cola amarilla o común, que es la que tenemos acá. Este es un pez que tiene dientes, o sea, es dentado. Y nosotros cuando lo exportamos tenemos que tener mucho cuidado porque a veces muerde las bolsas, entonces tenemos que tomar precauciones para que los peces lleguen vivos a su destino. Tenemos otra especie que su nombre es, comúnmente le decimos pez lápiz, pero su nombre es Trifasciatus. Esto también hay como unas 3-4 especies. Generalmente aquí tenemos solamente el Trifasciatus común, lamentablemente no tenemos los otros para mostrarles, pero estas vienen del río Nanay y también hay en otros ríos como el Apayacu, que es un afluente del río Amazonas, y que en esta oportunidad llegaron de allá, y estas generalmente las piden también aquí en Sudamérica, de Chile, Bolivia, o aquí en mercado nacional también los vendemos, y México a veces. Continuamos con otra especie de uso ornamental, su nombre es Strigata, su nombre científico es Hatchet Strigata. Esta también viene del río Apayacu, en esta oportunidad llegó de allá, pero también hay en otros afluentes, otros ríos, como también el Nanay. Viene también del río Tapiche, un afluente del río Ucayali, y son especies que solamente nosotros las traemos aquí a la instalación cuando son solicitadas por algún cliente. Todo. Esta siguiente especie es una coridora, se llama Coridora agassizii punctatus. Esta también viene del río Nanay, o viene también del río Napo, del río Itaya, y es una especie que también la conseguimos así en pocas cantidades porque los clientes piden así también de a poco. También tiene astas, espinas, y cuando nosotros las exportamos también tenemos que tener mucho cuidado en el tema del embalaje porque si no rompe las bolsas y finalmente a su destino llegan sin agua, pero para eso nosotros tomamos las precauciones para que lleguen bien a su destino. Continuamos con otra especie que se llama otocinclos. Comúnmente aquí en el Perú le dicen limpiavidrios cuando lo metemos al mercado nacional. En esta oportunidad tenemos 3.000 unidades aquí, que es una orden que nos pidió México. Y una parte para México y otra parte para Chile, y por eso es que tenemos esta cantidad. Estos peces son como las carachamas también, una especie de carachama que también tiene unas espinas acá al costado y que también, pero son inofensivas, son de uso ornamental. Eso. En esta oportunidad continuamos con el apistograma arlequín. Esto viene del río Santiago, pero estos que tenemos aquí han sido reproducidos aquí en Iquitos, en una piscigranja. Entonces, y se consiguen muy pocos, porque
los amazónicos, los que nacen en el río, están muy lejos para ir a traerlos. Por eso es que son escasos. Tenemos poca cantidad acá. Los apistogramas generalmente hay muchas variedades. Bueno, este es el arlequín. Continuamos con otra especie, coridora. En esta oportunidad la coridora Yuli. Esta viene del río Napo. También la tenemos así en poca cantidad porque México nos solicitó. Y también Chile. Justamente estamos preparando para embarcar a Chile el día viernes o domingo de esta semana. Coridora Yuli. Continuamos con otra especie de Yuli, pero esta es la Yuli larga. Nosotros la conocemos como Yuli brochi. Esta viene del río Río Blanco, un afluente del río Ucayali. Generalmente se concentran en una ciudad que se llama Requena y de ahí vienen en barco hasta acá Iquitos. Y nosotros la recogemos o la mandamos a traer con corredores de allá. Yuli, brochi. Estos son cíclidos, se llaman severum, hay dos tipos, uno es severum común y este es severum, en esta oportunidad tenemos aquí severum corbata. Lo tenemos en azul de metileno porque están enfermos, están con hongos exteriores, entonces por eso es que los tenemos en tratamiento. Estos son para México, pero como están enfermos, todavía los tenemos en tratamiento para poderlos enviar la próxima semana. Vienen del río Nanay. Aquí tenemos dos especies de pirañas. Esta es la piraña roja, es una natereri. Y la de acá es una piraña negra, diamante negra. La que tenemos acá. Son dos especies y las dos son, bueno, en esta oportunidad hay en otros ríos, pero ahora las hemos traído del río Nanay. Ya hay, como son peligrosas, muerden, así desde pequeñas te pueden sacar un pedazo del dedo y obviamente te hace una herida que te va a dejar mal. Hay que tener mucho cuidado para exportarlas. Nosotros generalmente las enviamos dentro de un tupper, con huecos, y eso va dentro de una bolsa con oxígeno y agua, obviamente. Tenemos otra especie, se llama banda ruminos. En otros países, en Chile, le dicen borrachitos. Aquí nosotros le decimos rodóstomos. Vienen del río Nanay. En esta oportunidad los tenemos aquí, estos como stock, porque todavía no nos solicitó ningún cliente. Pero sabemos que lo vamos a vender de todas maneras. ¿Son muy solicitados? Esporádicamente piden los clientes. Y también son escasos, porque estas son una especie que solo aparece en invierno, o sea, en creciente. Ahorita en Vaciante no están pescando esta especie. Por eso es que sabemos que la vamos a vender muy pronto. Tenemos otra especie del río Nanay, se llama escalar o angel fish. Acá tenemos escalar de punto y escalar común. También esto lo estamos juntando para embarcarlos a México. Y son una especie muy bonita, no es tan cotizada en precio, pero es muy atractiva en una pecera para uso ornamental, escalar. Tenemos otra especie del río Nanay, en esta oportunidad del río Nanay. Son discos de ojo rojo, azules. Ahora se ven un poco amarillos porque están aclimatados, pero cuando recién llegan son azules, o cuando tú le pones una luz encima, una luz violeta, entonces
salen a relucir la belleza de colores que tienen. Tenemos discos azules, discos de punto y discos amarillos también. En esta oportunidad tenemos azules, de ojo rojo. Vienen del río Nanaida. Estamos juntando 120 que necesitamos para México. Ya. Esa es una piraña diamante. Esta hay en el río Itaya y también hay en el río Nanay. Y hay también en todos los ríos de la Amazonía peruana, pero en esta oportunidad, esta la hemos traído del río Nanay. ¿Diamante se llama por...? Por los puntos brillosos que tiene en todo el cuerpo, y el ojo es rojo. Es muy peligrosa esta, si te muerde te puede romper un dedo al tamaño que tiene. Desde chicas son peligrosas. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de embalarlas cuando las exportamos, porque rompen las bolsas, rompen el material. Por eso es que nosotros, para tener, tenemos cuidado y las enviamos dentro de unos tuppers especiales. Son solicitadas en Asia, en Estados Unidos y bueno. Cuando el cliente la solicita, nosotros las estamos preparando para enviarla. Piraña negra. Esta mide 44 centímetros. Y es del río Nanay. Muy peligrosa ella, porque si te muerde también, olvídate, te puede hasta romper un dedo. En esta oportunidad la estamos preparando para enviarla también a Hong Kong. Una anguila o pez eléctrico hay en toda la Amazonía del Perú. Esta, la que tenemos aquí, mide 1,25 m. La tenemos aquí porque Hong Kong la solicitó y la vamos a enviar para un cliente. Es peligrosa porque si tiene corriente eléctrica, tiene una descarga, según los científicos, de 600 voltios, que si te agarra, si te mete una descarga, te puede causar un shock, una muerte. Tenemos una especie de apistograma, se llama Pandurini. Esto es del río del Tahuayo. Es un río que desemboca en el Amazonas. También es un pez de uso ornamental, no crece más. Y aquí tenemos en esta oportunidad machos y hembras. Fácilmente podemos reproducirlo, pero nosotros no nos dedicamos a eso. Pero tenemos amigos que sí se dedican a reproducir algunas especies. En esta oportunidad tenemos este stock para México. Esta es una tinga. Un amigo la trajo de acá del río Nanay. Esta es una especie especial porque es albina, tiene los ojos totalmente rojos. Es una especie fuera de lo común. Tiene un valor cotizado y por eso es que nosotros la hemos criado desde pequeñita. Pronto va a aparecer un cliente asiático y la va a llevar. Es otra especie, arawana. Tenemos en el río Nanay, en el río Ucayali, en el río Putumayo, en el Yabarí. Casi en toda la Amazonía es muy cotizada, muy querida por el país asiático. Ahora a esta especie están empezando a sembrar aquí en los lagos artificiales. Pronto vamos a tener producción ya no del medio natural, sino de áreas de manejo. Entonces, en nuestra Amazonía va a bajar la presión de depredación de esta especie, que para nosotros es muy bueno conservarla, la arawana. La especie neón tetra, muy querida para peceras en uso ornamental.
muy solicitado en Chile, en México, Estados Unidos. En esta oportunidad nosotros los trajimos del río Apayacu, un afluente del río Amazonas. Lo exportamos por miles, 1000 por caja. A un precio, es barato, pero es muy solicitado. Amigos de Acuario TV, esto es una corta visita a nuestra empresa Peruvian River, que nos dedicamos a la exportación de peces amazónicos a todo el mundo. Espero les haya gustado esta visita, las especies que tenemos, y espero que regrese pronto mi amigo a hacer una nueva grabación.